Muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Vamos a colocar ante la presencia de Dios todas sus necesidades. Hoy está de cumpleaños Pedro Zárate y Alejandra Babativa. También vamos a colocar el eterno descanso de Luis Arturo Arrieta, Mercedes Bermeo. Y nos unimos a los amigos de Jesús que nos envían sus intenciones desde Guayaquil, Ecuador. Y vamos a orar por Roberto Gordillo, Antonio Bordor, María Belén Gordillo, Corina Borbor, Maruja Marca, Manuel Marca, Eilis Carrasco, Hilda Borbor, Luis Maldonado, Walter Tigrero, Elio Suárez, Julio Lucero, Chirley Murillo, José Manuel y Lucía Micán. Con alegría digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al iniciar nuestra Sagrada Eucaristía, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, para que nos reconciliemos con Dios y se acreciente nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de siglos. De la profecía de Miqueas. Ay de los que meditan maldades, traman iniquidades en sus camas, al amanecer las cumplen porque tienen el poder. Codician los campos y los roban, las casas y se apoderan de ellas, oprimen al hombre y a su casa, al varón y a sus posesiones. Por eso, dice el Señor, mirad,
Yo medito una desgracia contra esa familia. No lograréis apartar el cuello de ella, no podréis caminar erguidos, porque será un tiempo calamitoso. Aquel día entonarán contra vosotros una sátira, cantarán una elegía. Han acabado con nosotros, venden la heredad de mi pueblo, nadie lo impedía. Reparten extraños nuestra tierra, nadie os sortea los lotes en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas con tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dice el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho en su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Divino Espíritu de Dios, a ti te pedimos la ayuda, la asistencia, la gracia. Ven a ayudarnos. Ven a orientarnos, Santo Espíritu de Dios. Ven a guiar nuestra vida. Es a ti a quien te lo pedimos, es a ti a quien te lo suplicamos. Divino Espíritu de Dios, úngenos con tu divino poder. Amén. Miqueas predicó en el mismo tiempo que predicó el profeta Isaías. La problemática era la misma. Y él aquí tiene un mensaje muy fuerte. Dice, ¡ay! Este es un ¡ay! De dolor de los que meditan maldades. Es decir, se acostaban pensando cómo practicar el mal, cómo obrar. Pero básicamente, ¿cuál es el pecado que ha cometido el pueblo? Aquí dice, al amanecer las cumplen porque tienen el poder. Es decir, no hay ninguna restricción para obrar el mal porque ostentan de estar dentro de la monarquía, dentro del poder. Y viene la codicia, entonces se roban las tierras, se apoderan de la casa, de los pobres, de las posesiones. Podemos decir, esto aún hoy sigue. Se valían del poder legal para robar. Así como muchas personas pueden tener lo legal, no siempre lo justo.
Ustedes se dan cuenta cómo muchas veces los grandes centros comerciales, cuando venden o dan estas tarjetas, sus intereses son carísimos. La persona termina pagando 3 o 4 veces el producto. Y sin embargo están dentro de lo legal para robar. ¿Y qué no decir de los bancos? Como decía una vez una de estas agentes bancarias, decía, es que no es un servicio social, esto es un negocio. Y esa es la mentalidad de quien usa el poder para robar y está dentro de lo legal. De allí que por eso nosotros necesitamos tomar conciencia que no siempre lo legal es lo justo. ¿Y qué es lo que dice el Señor ante esta injusticia, ante esta opresión, ante robarle al campesino la tierra, ante quitarle la casa y los bienes? Pues ese mismo mal se vuelve contra ellos mismos y ya lo hemos visto en otros textos bíblicos. Dice, mirad, yo medito una desgracia contra esa familia. Esa familia es los que no cumplen la alianza. Recuerden ustedes que en la alianza, en el libro del Deuteronomio aparece, y en muchos textos bíblicos, sobre la persona había que prestarle y en algunos casos no se podía cobrar interés. ¿Y por qué no se cobraba interés? Porque estaba pobre. Y lo que se necesitaba era que la persona se levantara o había quedado pobre porque un mal tiempo le había destruido sus cosechas en esa época, que sobre todo la economía era de tipo agrícola. Entonces, el no pago de los intereses era una manera de levantar al pobre. Pero también recuerde que en la Biblia es algo, una legislación que busca que no haya pobres, también el rico no se podía enriquecer, ilimitadamente como ocurre que tenemos esos grandes millonarios, esos grandes poderosos. En nuestro país también existe, según 5.000 familias, son la mayor dueño de las tierras en nuestro país. Entonces, había un límite para eso. Y aquí, ¿qué dice el Señor? Él va a actuar como un juez justo. Dice, no lograréis apartar el cuello de ella. Es decir, que ellos van a caer sobre un yugo que les va a quitar el orgullo, que les va a quitar la soberbia y que van a caer en la esclavitud. Y sobre todo porque, miren lo que después dice, aquel día entonarán contra ustedes una sátira, cantarán una elegía. Han acabado con nosotros, venden la heredad del pueblo, nadie lo impedía, reparten a extraños nuestra tierra. ¿Qué quiere indicar esto? La tierra no se podía vender, porque la tierra era un don de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, eso que ellos habían negociado y que se habían codiciado, no sabían para quién lo estaban robando. No sabían para quién trataban, para quién estaban trabajando. Por eso reparten a extraños nuestra tierra. Le está anunciando que van a caer bajo la esclavitud. Pensemos, por lo tanto, cuántas veces muchas personas luchan y acaban en Colombia, muchas familias se acaban por pelea de herencia, por tierra o por cualquier bien. Y es porque desafortunadamente en nuestro corazón está esa ambición al dinero, esa codicia, esa idolatría del dinero. Y en el Salmo aparece Dios como el juez justo. Dice, la soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que han programado. Y después habla de cómo el codicioso, dice, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas, no hay problema. Y sigue nombrando y describiendo la maldad de dice, hay engaños, hay fraudes, su lengua encubre maldad, opresión. Y aquí finaliza el texto de este salmo, ojalá lo lean ustedes, lo oren. Es el Salmo 9, donde aparece Dios como defensor de
de los oprimidos, aparece también como el juez que libera al pueblo. Aquí no está completo todo el salmo, pero es un salmo que le ayuda mucho a uno. Y finaliza mostrándonos eso. Dice, tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos, a ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Entonces, la preocupación frente a la injusticia, tenemos que mirarla con seriedad como cristianos. Y todo cristiano tiene que mirarlo así. Esto no es ser de izquierda, porque ustedes saben que algunos dicen es que cuando hablan de la opresión están colocándose en la izquierda. No, la izquierda, no, el Evangelio no se lee, y ya se lo he dicho, con criterios políticos. Lo que sí tenemos que es que decir que muchos de los que defienden a los pobres después terminan oprimiéndolos y empobreciéndolos más. Los aman tanto que los empobrecen más. Aquí es interiormente cada uno comenzar a trabajar por ser justo desde lo más pequeño. Por eso un buen examen de justicia es que yo me pregunte, ¿soy justo en los negocios? ¿Soy justo en las ventas? Mi corazón se está llenando de codicia. El codicioso acumula las cosas para verlas, para contemplarlas. Ni siquiera las disfruta. Es como la alegría de decir tengo 20 fincas, 10 casas, y desafortunadamente en Colombia existe la idea de la pobre viejecita, que no tiene nada, que es una historia. Donde había una vieja millonaria que ella decía que todo era pobre. Entonces, muchos de ellos decimos la finquita de 5.000 hectáreas, la casita de 3.000 millones. Todo lo disminuimos para no sentir cargo de conciencia. En el Evangelio, este es Mateo capítulo 12, versículo 14 al 21. Recordemos que ayer nos había hablado el Evangelio sobre el valor del sábado. A raíz de que Jesús hace una enseñanza hermosa sobre cómo las leyes están para practicar la misericordia, viene ese desprecio y esa ira y buscan matarlo. Y Jesús practica lo que él le había predicado ya a sus apóstoles. Dice, si los persiguen, huyan a otra ciudad. Y se fue allí, dice, que muchos lo siguieron. Pero aquí, dice, curó a muchos y les dijo que no los descubrieran. ¿Esto qué quiere decir? Él no quiere ser reconocido como alguien que hace milagros, un milagrero. No, él quiere y es ir. De que las personas vayan descubriendo quién es su persona, quién es él. Y hoy nos dice que él es el siervo, que aparece en el libro de Isaías, y este texto es largo. El siervo de Dios, el siervo sufriente, el siervo que va a la cruz por amor a su pueblo. Entonces dice, mirad a mi siervo. Entonces es elegido por Dios. Es amado, y esa palabra, amado por el Padre. El amor del Padre, la compañía de Dios Padre es el que le da toda esa fuerza para poder sostenerse en la persecución, para no desequilibrarse emocional y mentalmente frente a sus enemigos que buscan matarlo. Y es el ungido, sobre él he puesto mi espíritu, eso es lo que quiere decir. El título de Cristo, ungido por Dios, ungido con el óleo santo y la presencia del Espíritu Santo. Y él va a anunciar el derecho a las naciones, el derecho, lo que veíamos nosotros en la primera lectura de Miqueas capítulo 2, que todos gocen de los bienes que Dios ha colocado, que todos gocen especialmente de la bondad y la misericordia de Dios. Y aparece unas características que tiene Dios, que dice, no porfiará, no gritará, no se voceará por las calles. Es decir, él no va a estar buscando aplausos, reconocimientos o algo que le eleve el ego. Está expresando también que él no actúa con violencia.
Ustedes nunca vieron en Jesús una actitud de violencia. Por eso el Evangelio no tiene nada que ver con actos de guerra, de guerrillas, de revoluciones, de destrucciones. Eso, el odio no es el camino para lograr la justicia. Es lo que nos dice la misma persona de Jesús. No hubo nadie en la historia que su mensaje haya perdurado y que los corazones hayan quedado sanos como Jesús. Nunca se debe buscar el bien haciendo el mal. Esa es una mentira del demonio que muchos pueden utilizar para creer que con la violencia cambia el orden establecido de injusticia. Dice, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Pascal decía que el hombre era como una caña quebrada. Aquí la caña quiere decir que aquel que ha caído en el pecado, él está para levantarlo. Y aquel que está desanimado, que se siente vacilante, que pareciera que ya no tiene ninguna motivación en la vida, él lo enciende. Y es algo que Dios no solamente lo hizo en su época, sino que lo quiere también hacer hoy. Por lo tanto, pidámosle a Dios que a través de las súplicas Él nos ayude a tomar conciencia de la necesidad de trabajar por la justicia, de trabajar porque cada día en el ambiente donde nosotros estemos podamos servir a los demás. Pero también que ojalá haya buenos cristianos que se inmiscuyan en la política y trabajen. Mire, la política no es mala. Malos son los que actúan allí, como desafortunadamente tenemos esa noticia de ayer. 506 mil millones de pesos robados, desaparecidos en esta pandemia hasta lo que ahora llevan los estamentos investigados. Esto es lo que nos tiene realmente empobreciendo absolutamente a todo nuestro pueblo. Vamos a orar pidiendo esa misericordia de Dios y ese cambio y esa conciencia en cada uno de nosotros. Decimos todos ante las súplicas, Cristo, escúchanos. Te pedimos por todo el pueblo cristiano y especialmente por los que gozan de bienes económicos para que trabajen para que los pobres y necesitados tengan una vida más digna, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, con largueza los dones espirituales para todos los no creyentes. Suplicamos la fortaleza del Señor para todos los que gobiernan las naciones, y para que no usen su poder para oprimir al pobre, sino para ayudar a todos los necesitados. Te suplicamos al Señor por los que gobiernan el mundo y por todos los que trabajan la tierra para que tengan buen tiempo y la maduración de sus frutos. Te presentamos todos los enfermos. Roberto, Antonio, María Belén, Corina, Maruja, Manuel, Eilis, Hilda, Luis, Walter, Elio, Julio, Chirley, Rosa, Lucía, para que el buen Dios escuche sus peticiones y traiga salud y vida a sus cuerpos. Oramos por todos los jueces, para que trabajen por la justicia en medio de nuestros pueblos. Imploramos la misericordia del Señor en favor nuestro y de nuestros hermanos y familiares, confiando en tu bondad, Señor. Atiende benignamente nuestras súplicas, Señor, y las que han quedado en nuestros corazones, tú que vives y reyes por los siglos de los siglos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternuras por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Óscar Urbina. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Luis Arturo Arrieta, Mercedes Bermeo, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios. Los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al buen Padre Dios digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices. Felices los invitados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino. Concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Todos los sábados son especiales, marianos, por eso digamos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Quiero darle gracias a todos los que nos han apoyado económicamente, de muchas maneras, en oración, para esta posible apertura muy pronto de los templos. Ojalá aquí en la arquidiócesis nos acerquemos a las parroquias, podamos brindarle a los nuevos párrocos. Ustedes saben que hubo muchísimos cambios y la mayoría de nosotros no conocemos a los fieles. Entonces es importante, hermanos, para esta apertura que usted escriba su nombre para poder instruirle en los protocolos que debe tener durante esas futuras Eucaristías. Hoy les recuerdo dos de ellos: no lleve bolsos, la idea ni sombrillas ni cosas de esas. Se pide que en lo posible no se arrodille. Pues nos exigen algo que a los centros comerciales no les exigen. También el ideal es que lleve calzado cerrado, no abierto. Es otra de las cosas que piden estos protocolos, para que los tengamos en cuenta. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.